Hola, yo soy Rafa, esto es Biosfera Digital y hoy te traigo el top 5 de las madres más increíbles del reino animal. Número 5. Cuidar a las crías durante un largo periodo de dependencia puede ser algo complicado, por eso en nuestro número 5 llegan las madres orangután. Estas devotas madres enfrentan el reto de cuidar a sus crías por más de 8 años. Durante los primeros 4 meses después de que la cría ha nacido, el contacto entre la madre y el bebé no se rompe nunca. Y durante los próximos 2 años, los bebés orangután serán extremadamente dependientes de su madre. A medida que maduran, los pequeños orangutanes aún siguen estando muy apegados a su madre, tanto que ella puede llegar a amamantarlos durante 5 años. Número 4. Proteger a tus crías mientras les consigues alimento puede llegar a ser una tarea titánica. Por eso, en nuestro número 4 llega el oso polar. Antes de dar a luz, la hembra del oso polar se dedica a almacenar la mayor cantidad de grasa posible. Al llegar el invierno, las madres hacen refugios en el suelo congelado donde vivirán durante varios meses de las reservas de grasa que han acumulado. Ahí, en medio del invierno polar, las hembras dan a luz a las crías que se alimentarán de la leche materna. No siendo este un esfuerzo suficiente, al término del invierno, las hembras, desnutridas y en inanición, deben salir de sus refugios para encontrarle comida a sus crías en medio del hielo. Debido a la escasez de alimento, las hembras del oso polar a menudo deben enfrentarse a otros osos que quieren comerse a sus crías, llegando incluso a matarlos o muriendo en el intento. Número 3. La gestación de las crías es, bajo nuestro concepto, un momento muy bello de la maternidad. Aunque si fuéramos como este anfibio ovovivíparo, tal vez nos la pensaríamos dos veces antes de planificar tener un hijo. En el número 3 de esta lista llegan las hembras de la salamandra negra alpina. Ellas baten el récord del reino animal con un periodo de gestación de 3 años y 2 meses. Estas salamandras son nativas de los Alpes suizos, miden alrededor de 15 centímetros y cuando dan a luz, generalmente es una o dos crías totalmente desarrolladas. Cabe recalcar que la madre pone alrededor de 30 huevos intrauterinos, aunque la gran mayoría servirán solamente de alimento para las crías que sí van a nacer. Número 2. Hablando de supermadres, en el número 2 de esta lista llega la rana dardo, un pequeñísimo anfibio de 3 centímetros que hace guardia constante junto a sus huevos para cuidarlos de los depredadores. Sin embargo, cuando nacen, estos pequeños renacuajos estarán en un efímero charco de agua que se seca rápidamente. Para salvarlos, la madre rana incita a uno de ellos para que se suba a su espalda. Una vez ahí, esta pequeña rana comenzará una travesía increíble hasta la cima de un gran árbol. Su objetivo, una bromeliácea. Para que te des una idea, en escala humana sería como si una madre subiera el Empire State escalando con su hijo a la espalda. Una vez que llega a la bromeliácea, dejará a su cría con un huevo sin fertilizar para que éste se alimente de ella. Después, bajará de nuevo al charco donde le esperan sus otros hijos y repetirá el proceso. Por si lo anterior no fuera suficientemente impresionante, esta diminuta rana debe regresar de tanto en tanto a cada bromeliácea donde dejó a sus renacuajos, ya que un solo huevo como alimento no es suficiente para que el renacuajo se desarrolle por completo. Durante este periodo, esta pequeña rana puede llegar a escalar casi un kilómetro, lo cual es una hazaña increíble para un animal de 3 centímetros de longitud. Número 1. Darles la mejor oportunidad a tus crías para sobrevivir en el mundo es algo fundamental para la vida. Así que en el número 1 de nuestra lista llega el pulpo gigante del Pacífico. Primero que nada, la madre pulpo debe de encontrar el refugio adecuado. Una vez ahí, pondrá entre 50.000 y 200.000 huevos. Diariamente debe limpiar con sus tentáculos cada racimo de huevos para que estos tengan la oxigenación adecuada y no les crezcan algas. Durante los siguientes 6 meses atenderá cuidadosamente a sus huevos sin dejar una sola vez el refugio. Es incluso capaz de comerse sus propios tentáculos para aguantar el hambre. Al final, y en su último acto de devoción, insuflará agua sobre los huevos para ayudarlos a eclosionar. Al no poder dejar el nido e incapaz de alimentarse durante estos 6 meses, la madre se muere de hambre. Cuidar a las crías desde su nacimiento, llevarlas en el vientre, ser capaz de dejar de comer con tal de que sus crías se alimenten, luchar contra cualquier amenaza con tal de protegerlas, recorrer grandes distancias de forma diaria para llevarles alimento, cuidarlos desde que nacen para darles la mejor oportunidad de vida, e incluso llegando a sacrificar su propia vida para salvarla de sus pequeños, no cabe duda que las madres del reino animal son increíbles. Si te gustó este video, no olvides dejar tus comentarios, darle like a nuestra página de Facebook y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Yo soy Rafa, esto fue Biosfera Digital y nos vemos en la que sigue.